Es el martes 14 de este mes de octubre 2014. Gracias a ustedes por permitirnos entrar en este día hermoso a sus hogares, pero primero gracias a Dios, porque Él le permite a ustedes y a nosotros compartir cada mañana, cada tarde y cada noche. Señores, hoy es un día positivo, hoy es un día bueno para realizar cosas positivas e interesantes para nuestras vidas. Para hoy, gracias a Dios, el huracán Gonzalo se alejó, se desvió hasta de Puerto Rico. Así que no presenta ningún peligro, dicen las autoridades de la UNAME, no va a haber consecuencias, se va por el Océano Pacífico en lo profundo. ¡Qué bueno! Esto únicamente va a generar algunas precipitaciones por el campo nuboso que va a dejar en la zona este-noreste, entiéndase, Higüey, Atomayor, parte de La Romana, mucho de Samaná, toda esa parte de la isla. Pero también hace falta la lluvia. Señores, para hoy muchas informaciones de qué analizar. Gracias a Dios hay muchas positivas. Entre ellas está que la UAS, el sector salud, así como también la justicia, van a recibir mayores partidas en el presupuesto para el año 2015. Esto lo dio a conocer ayer la Comisión de Hacienda del Senado de la República, que está contemplando hacer esos reajustes, ya que los fiscales están exigiendo más dinero, el aparato judicial en pleno lo necesita. Ustedes recordarán que Mariano Germán amenazó que después no se quejen cuando la justicia no dé solución a los problemas del país en ese sentido, porque no tiene cuarto. Parece que le van a buscar unos chelitos a Mariano Germán, a la UAS también le van a poner más dinero, y es ahí en donde yo quiero hacer un paréntesis. Con la UAS, según las informaciones que nosotros manejamos, si se le aumenta la UAS, que ese fue el trueque entre el senador Tommy Galán y el rector de la UAS, se va a lograr un aumento a la UAS a nivel nacional para que el rector se comprometa, Iván Grullón, se comprometa a hacerle un aumento significativo a la extensión al recinto de San Cristóbal en el presupuesto del 2015. Se le va a aumentar a ustedes, dice Tommy, voy a lograr eso, voy a pelear eso, pero usted, a la UAS de San Cristóbal, usted me le va a tener que hacer un aumento en la subvención. Excelente, buena decisión de Tommy Galán, eso hay que reconocerlo, está peleando eso y quiera Dios que se logre. Todo apunta que va a ser así, todo apunta que a la UAS a nivel nacional se le va a aumentar su presupuesto y de la misma manera a la extensión, o más bien al centro de San Cristóbal, se le va a aumentar también, que mucho lo necesita, ¿eh? 350 mil pesos no alcanza para nada en la UAS de San Cristóbal, una universidad de tanta importancia, no solo para el estudiantado, para la colectividad, para la sociedad en pleno de San Cristóbal. Así es que eso hacía mucha falta. Señores, de manera frecuente, cambiando así rápidamente de tema, nosotros vemos con preocupación precisamente eso, la falta de dinero del Estado, que no tiene a manos en donde conseguir recursos para hacer, como todo Estado, como todo gobierno, las inversiones que le exigen todo
los municipios, las provincias del país. Es cierto que este gobierno encontró un déficit de más de 205 mil millones, aparte de toda la deuda social acumulada. Es cierto que el gobierno tiene las manos atadas y es por eso que no le otorga a las instituciones del Estado los recursos que ellas necesitan. Por ejemplo, está en la palestra pública ahora mismo, en el debate, el asunto de la salud pública, en donde los hospitales no tienen medicinas, no tienen equipos, no tienen recursos para dar buen servicio y todo quedó al desnudo con el show del Robert Rick Cabral. Todo eso es verdad, que el dinero que el Estado recauda no le da para invertir significativamente en instituciones que así lo ameritan y lo necesitan. Y para hacerlo, el gobierno debe buscar recursos y esos recursos lo tienen a través de financiamiento o lo consigue aumentando los impuestos. Y ya ni soportamos más deuda como país, como Estado, pero tampoco podemos aguantar más impuestos para de esa manera invertir dinero en las instituciones públicas que lo necesitan. Fíjense un detalle. Si los políticos corruptos de los últimos 50 años que han llegado al Estado Dominicano no se hubiesen robado muchísimos miles de millones, aquí pudiésemos tenido un mejor país y no se estuviera mendigando, ¿verdad? No se estuviera pidiendo recursos para instituciones tan importantes como la salud pública del país. Es verdad, la mayoría de los políticos que hemos tenido, que han gobernado, funcionarios y de toda clase, se han robado este país. Y es por eso que tenemos un país quebrado, que el dinero que recauda no le da para los gastos que tiene. Pero ok, vamos a dejar eso a un lado, porque ya eso es agua pasada. Pero para poder resolver un poco esta situación difícil que tenemos, hay una propuesta interesante que el gobierno en sus inicios la ponderó. Danilo Medina lo intentó, pero le doblaron el pulso. Ustedes recordarán la ley de salarios que se intentó aprobar, que se intentó crear. Eso no se pudo porque salieron muchas instituciones con una supuesta autonomía que manejan su propio presupuesto y que la ley le faculta para ponerse sus sueldos y hacerse sus aumentos porque ellos manejan su presupuesto. Con esa excusa barata se derrumbó esa posibilidad de que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República. Eso era algo saludable para poder el gobierno ahorrarse un dinero, ¿verdad?, con la disminución de esos salarios y sueldos y privilegios de lujo que tienen muchos políticos, muchos funcionarios en el Estado Dominicano. Y ese dinero se pudo haber bien invertido, como por ejemplo ahora, en la salud pública que tanto lo necesita. Señores, si se recortan algunas instituciones públicas, si se funden algunas instituciones que, por ejemplo, hacen la misma cosa, pero que cobran diferentes cheques, la situación económica del país y la situación de los servicios públicos mejoraría. ¿Cómo puede ser posible que en un país pobre, en vía de desarrollo, que tiene tantas necesidades, tengamos instituciones que lo único que hacen es tragar cheques?
Por ejemplo, ya esa vaina de la OISOE, la de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, ya eso hay que eliminarlo. Es que hace la misma función que obras públicas. Entonces, uno no se explica por qué no hay la voluntad de eliminar ese tipo de cosas. Pero ¿cómo puede ser posible que el Banco Central de la República Dominicana, que lo único que hace es, a mi humilde entender, monitorear la macroeconomía de del país? Y eso yo lo hago hasta de la sala de mi casa. El Banco Central no puede tener esos sueldazos de lujo. ¿Cómo puede ser que un presidente de un Banco Central, de un país pobre, gane más de $1,000,000 al mes? Pero eso es un abuso. Y ese caballero, pero no solo él, hay gente que gana 800,000, 700,000, 500,000, 300,000. Ahí no hay sueldo de miseria. Hay sueldo de lujos todo. Entonces, eso tiene que reajustarse. Pero ustedes recordarán que a Danilo le doblaron el pulso cuando lo intentó con la ley de salarios que le mencioné. Entonces, hasta que no exista la voluntad en el Estado y en los funcionarios de este país de que tenemos que sacrificarnos para poder tener una mejor estabilidad y un mejor país, en donde las instituciones públicas reciban los recursos que necesitan. Hasta que eso no se entienda, siempre vamos a estar en esta situación de precariedad, y es lamentable que así sea. Hay que refundir, hay que eliminar muchas instituciones y hay que eliminar muchos sueldos de lujos para ese dinero invertirlo en las necesidades reales que tiene el Estado Dominicano, por ejemplo, en salud y en obras de bien para los pueblos de todo el país. Buenos días, Mercedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas que nos ven a través de Cablevisión Canal 8. Este es su programa Enfoque de Actualidad. Y también a aquellos que nos ven por el internet, a todos muchísimas gracias. Los que nos ven en nuestras transmisiones diferidas en los horarios de 4 de la tarde y 10:30 de la noche. Ahí difiere un poco de usted. Los que hemos trabajado en la banca sabemos, y más en el Banco Central, hay gente especializada, muy especializada. Lo que hay es que verificar si esa gente hace el trabajo. Y creo que es peor aquellos que duran 2 o 3 años trabajando en una institución, por ejemplo, los diputados que a veces duran 4 u 8 años, y hay que darle una pensión vitalicia. Lo propio con el señor de la liga municipal, de la liga de béisbol. Ese señor duró 2 o 3 días en un banco y de una vez una pensión de 400,000+ de pesos. Esas creo que son las cuestiones que hay que revisar. Y para eso, Ventura Camejo, que está muy en lo de la reelección, yo creo que debería tomarse el turno mejor para eso. Le haría un grosso favor al país de revisar esos sueldos. Pero si una persona realiza una labor, hay especialistas en economía. Y el Banco Central no es así, como decía mi compañero. El Banco Central es la columna vertebral financiera de un país. Si no hay Banco Central, no hay economía en el país. Inclusive, usted es economista o usted quiere una información sobre economía, versada en economía en la República Dominicana, y de obligatoriedad tiene que ir al Banco Central, porque es el único que maneja las estadísticas, es el único que maneja los conceptos, cómo estamos con el Gini, cómo estamos con el Producto Interno Bruto, cómo estamos con todos los renglones, los rubros de la economía, es el Banco Central que lo maneja, y es personal especializado. Y le corresponden unos sueldos honrosos, quizás no tan exagerados, pero la misma ley de salario establece que usted no le puede rebajar el salario de una persona. Entonces, lo que hay que ver si esa gente está haciendo la labor
para la cual fue designada. Porque se pierde más dinero en ciertas dominillas. Aquí hay gente, usted sabe la gente que cobra estando en su casa y unas ciertas asesorías y unas ciertas secretarías en el exterior, cónsules en el exterior, y están aquí en el país. Yo creo que ahí se va más, se escapa más dinero que una persona que tenga una capacidad, una capacitación, una especialidad. Ahí hay gente que tiene PhD en economía y rinden una labor en el país, aunque usted no lo vea, rinden una labor muy importante al país y trabaja. Bueno. Lo que hay es que verificar eso, es si trabajan o no esa y otras instituciones. Es muy notorio lo del Banco Central, porque el Banco Central tiene las conquistas quizás que muchos sectores del sector privado no tienen, pero es de la única forma que el sector público puede adquirir personal de elevada capacidad, quitándoselo al sector privado. Hoy en día, la gente más capacitada está en el sector público. Gústele o no, eso no se le puede quitar. La gente más capacitada, en administración, los administradores más cotizados, los que tienen mejores background, están en el sector público, porque precisamente atraídos por los sueldos se han ido al sector público, porque el sector privado ha deprimido la economía. Bueno, señores, hay sus bemoles. 4,000 millones al año, sí, se le otorgan al Banco Central, y la gran mayoría de eso es para empleomanía. Es demasiado para un país pobre, es demasiado. Sí, pero 4,000 millones al año. Sí, si el Banco Central no tiene los datos que piden los organismos internacionales, no, esta aureola que tenemos en este país de préstamo no hubiese sido posible, porque usted tiene que, a donde quiera que usted va a pedir crédito, usted tiene que presentar la documentación, y esa gente se encarga de eso. Es un poquito, yo creo que hay sectores que no le ofertan ningún beneficio al país, como algunos tutumpotes que están jubilados y no le ofertan nada al país, sin mérito. Porque una persona que sí, por su trabajo, haya y se le haya dado el tiempo requerido, okay. Pero hay gente que entra a la política y ha conseguido no sé cómo, y unas pensiones. Usted ve las viejitas en la Seguridad Social, si no, váyase allá a la ensayo de la fe para que usted vea, dando pena, mujeres que trabajaron casi toda una vida, y hombres, esos cañeros que dieron su vida en un trabajo forzoso, casi de esclavitud. Y esa gente para conseguir, todavía están batallando para conseguir una pensión. Y no vaya usted más lejos, también con los constitucionalistas, la brega que le ha dado a algunos conseguir que se les reconozca esa parte de heroísmo que tuvieron en ese trozo de historia de la República Dominicana. Bueno, señores, yo quiero compartir con ustedes unas declaraciones que dio ayer la Asociación de Bancas de San Cristóbal y el personal jurídico, no solo de la asociación de aquí, sino a nivel nacional, sobre el interés de ellos de ordenar un poco ese tigueraje y ese desorden que hay en ese negocio. A usted lo van a picar. Bueno, en ese sentido, yo hasta le agradezco que ellos cumplan con su rol, porque yo he llevado la voz cantante con relación a algunos banqueros, especialmente el aspirante a diputado, que tiene bancas ilegales, pero yo me quedé corto con lo que yo investigué. Y yo quiero compartir con ustedes lo que ellos denunciaron en el día de ayer, para que ustedes vean la situación de alarma que representa y de peligro que representa este muchacho. Ahora ustedes, que se llama Alexis Sánchez. Ahora ustedes verán un trozo de Santo Doñé, investigación periodística. José Castillo, abogado de la sección de Banca Lotería de San Cristóbal, indicó que en la actualidad existen más de 30,000 bancas ilegales en la República Dominicana, de las cuales existe una gran cantidad en esta provincia. Castillo se quejó de la lentitud con la que el Ministerio Público de esta ciudad le da procedimiento a los casos del cierre de bancas que operan al margen de la ley. Nosotros queremos hacer un llamado en nombre de la Asociación de Banca de San Cristóbal
a las autoridades locales de San Cristóbal, ya que tenemos una cantidad de querellas depositadas en la fiscalía, tanto del municipio de San Cristóbal, así como de otros municipios como de Jaina, unos 15 a 16 procesos que están siendo retardada su conocimiento por una ineficiencia de parte del Ministerio Público, que no han apoderado los tribunales para fines del conocimiento del fondo de los mismos. Así también nos reunimos en día pasado con la titular del Ministerio Público de San Cristóbal, de la provincia, y le expresamos nuestra queja por la lentitud del conocimiento de estos procesos. Nos prometió que iba a reunirse con los ministerios públicos, principalmente con los fiscalizadores de los juzgados de paz, para tratar estos asuntos lo más antes posible. Castillo también señaló que en San Cristóbal existen funcionarios públicos y políticos que están involucrados en el negocio de las apuestas ilegales. De manera especial, se refirió al aspirante a diputado Alexis Sánchez, quien posee supuestamente más de 70 bancas fuera de la ley. Una de las personas que tiene más querella es el señor, el propietario de banca Alexis. Bueno, Alexis tiene 37 bancas registradas, pero ilegal tiene una cantidad dos veces o tres mayor que la que tiene registrada. Nosotros en la capital, en la provincia de Santo Domingo, le tenemos tres procesos abiertos. A Jaina tiene algunos dos procesos más. Y aquí en San Cristóbal tiene otros tres. La entidad que agrupa a los banqueros ofreció declaraciones en una rueda de prensa realizada en el local del Colegio de Periodistas de esta ciudad. En la misma también participó el presidente de Asobanca, Euris Mateo, y otros directivos. Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias. Señores, ahí ustedes pudieron escuchar esa denuncia tan grave y tan delicada. No es que Alexis Sánchez solamente tiene bancas ilegales, sino porque no es que él la pone en la playa del río, no es que la ubica en un vertedero, no, es que la pone ilegal al lado de bancas que están legales para competir de manera desleal con esos banqueros. Por lo que el señor Sánchez, aspirante a diputado, está sometido a la justicia. Oigan esta situación. Algunos banqueros lo tienen sometido a la justicia por esa situación. ¿Y esa condición no invalida su precandidatura? Yo eso no lo conozco. Pero lo que yo sí sé, que lo invalida moralmente. Y el PLD aquí en San Cristóbal no puede ponerse una venta con esa situación. No, pero yo lo porque están es que es un escándalo. Y me dio lástima ver que un candidato como Nelson Guillén ande con ese muchacho para arriba y para abajo. Yo creo que una situación como esa, en donde yo, es que hay recursos. La investigación que yo hice me otorgó que tiene 29 bancas ilegales, según todo el cierre que le han hecho en los últimos meses. Pero dice la propia asociación que son más de 60, porque si tiene 37 legales, dice él que hasta el doble tiene ilegales, o sea que tiene más de 60 bancas de loterías de manera fraudulenta, ilegales. Yo creo que un personaje que tenga esa cachaza, que tenga ese tupé de violentar la ley a ese nivel, no se merece ser representante de ningún municipio. Pues yo creo que la moral no se puede predicar en calzoncillo. Y no solo que él tiene esas bancas ilegales, es que, según dicen ellos, a través de subterfugios, él presiona para que los procesos vayan lentos en la justicia. Aquí en San Cristóbal hay tres procesos abiertos contra él en los tribunales, de personas, de banqueros que denuncian, que lo acusan de que él le instala bancas ilegales al lado de las que ellos tienen bien establecida por la ley, compitiendo de manera desleal. Y yo creo que esa situación tiene que tomarla en cuenta el PLD aquí en San Cristóbal. No se puede vender una persona
con esa responsabilidad que él quiere llegar a obtener de ser legislador con un background tan negativo como ese. Él dice que hay otros, es verdad, hay otros funcionarios que él no quiso señalar por su nombre, que también viven del negocio ilegal de bancas de loterías. Entonces, yo lo que pienso es que todos aquellos que están actuando de manera irresponsable tienen que ser desenmascarados. Esta situación, bueno, la política aquí, en el ejercicio político en San Cristóbal, tiene que ser mejorado. Claro que sí, debe ser mejorado. No lo merecemos, no lo merecemos los sancristoberos, personas con tan baja calidad moral como esa persona. La gente debe envalentonarse y asistir también hoy a la marcha. Hoy tenemos la marcha por la paz para pedir la renuncia del alcalde Raúl Bondesí, también en contra de la seguridad ciudadana y de todos los de que nos recojan la basura y de todos esos males municipales que nos aquejan. Hoy, a partir de las 9 de la mañana, estaremos marchando de una forma cívica. Se sabe que hay sectores que pretenden violentar la marcha, pero no lo van a lograr. El ayuntamiento no va a laborar hoy. No lo van a lograr. El señor alcalde decidió darle el día feriado. Para que puedan ir a los... No. Dice él que para evitar que los empleados tengan roce con los manifestantes. Mira, yo creo que es una decisión también hasta muy acertada para evitar conflictos y problemas, lo que también se cuelan. Gente a veces que por defender sus 3,000 pesitos en el ayuntamiento se quieren a veces hasta pasar de las rayas. Bueno, marcharemos hoy a partir de las 9 de la mañana. Lo único que van para el ayuntamiento lo van a encontrar cerrado. No hay que ir allá. Al ayuntamiento. No se tiene pretendido. ¿La marcha no va a finalizar allá? No. Ah, bueno. No se tiene pretendido ir al ayuntamiento porque eso es una provocación. No, eso es una manifestación. Pero es una manifestación. Y es el símbolo ahí. Bueno, se va a pasar por el frente, pero es una manifestación pacífica. Una manifestación cívica para ejercer un derecho que nos asiste como ciudadanos de este municipio de San Cristóbal, a los que les duele San Cristóbal, que piensan en el presente y en el futuro de esta ciudad histórica por demás. Piensen en sus hijos, en el futuro, en sus ancestros que construyeron esta ciudad, este municipio, por ellos. Y por usted mismo debemos participar en esta marcha pacífica de una forma cívica. Vamos a demostrar nuestro civismo, vamos a enarbolarlo, a ejercer nuestro derecho que nos asiste. Pero nada de manifestaciones violentas ni nada por el estilo. Vamos a demostrar lo que somos, ciudadanos y ciudadanas que necesitamos y deseamos y vamos a luchar. Porque haya un San Cristóbal mejor. Bueno, señores, vamos a ver qué traen los periódicos en este día. El Hoy, al igual que el Listín Diario, con importantes informaciones, dice Félix. Hoy es mentira. Me invitaron precisamente a la rueda de prensa. Que había logrado un acuerdo. Hay un acuerdo, pero no se han retractado. No. Hoy precisamente Aristides Escuder va a conversar con la prensa. Exacto. Pues precisamente lo que él firmó le impedía que hablara hasta el día de hoy. Y inteligentemente la gente de Félix le quiso sacar provecho mediático. Pero bueno, hoy... Sí, ese acuerdo se hizo hace tiempo. Vamos a ver, además de que Félix habló ayer ante Cavada y el país... Dijo que si vos estuviera vivo, le diera un abrazo y un beso. Porque él siempre da la cara, es un hombre responsable. Bueno, le dieron un abrazo y un beso cuando en la postrimería de la vida del profesor Bosch. Porque los que conocimos al profesor Bosch sabemos que hasta la pistola que le sacó al Alburquerque. Si al Alburquerque le sacó una pistola, a ese le va a sacar más. Bueno, señores, vamos a bajar el tono. Vamos a nuestro recorrido por la prensa nacional escrita de mayor circulación en esta nuestra provincia de San Cristóbal. Los periódicos Listín Diario y Hoy, martes 14 de octubre del 2014. Hoy es día de los donantes de órganos, aquella persona que se desprende de parte de su cuerpo para darle salud a los demás. Qué
héroes son esas personas. Bueno, los periódicos del Listín Diario y hoy en portada del Listín Diario tenemos que cierran una disco tras muerte a tiros de 3 personas. Devuelven en un mes a más de 3,000 haitianos. Se enfocará en reducir las muertes materno-infantiles. Guzmán Marcelino. Médicos se van a paro en el Hospital Vinicio Calventi. Reclaman más recursos para la adquisición de insumos y mejores condiciones de trabajo. Hay un descontento porque no se le está dando el servicio a la comunidad, dice el doctor Víctor Cabrera, jefe de cirugía del Hospital Vinicio Calventi. Reforestación en homenaje a Manuel Arsenio Ureña. El huracán Gonzalo se aleja del país. Tiene el editorial que estamos realmente preparados. Recogen en las calles de Liberia cadáveres de víctimas del ébola. Preocupa porque niños se inicien en el sexo desde los 7 años. El alcalde de Santo Domingo Este promete acondicionar cementerio. Pasemos al periódico Hoy. La alegría rumbo a José Joaquín Puello. Diario Hoy inicia cobertura rumbo al pabellón de la fama de República Dominicana. Félix Bautista cree que vos se sentiría orgulloso de él porque siempre da la cara. Ja, ja. Exhortan a sumarse a campaña preventiva. Reclaman respeto para médicos del RRC, es decir, de Robert Rick Cabral. Canciller recibe al representante de la Unión Europea. Comisión bicameral avanza presupuesto. Ministra llama a trabajar aliados para mejorar salud. La doctora Guzmán Marcelino es una conocida pediatra que laboró en el Hospital Robert Rick. Ocupa el Ministerio de Salud por segunda vez. Exhiben documental sobre María Montes. Iglesia trata casos de los gays y divorciados, señores. Jean Tirol, premio Nobel de Economía. Cristóbal, pero ahí debería Félix Bautista protestar. Ese premio es de Félix Bautista. Nadie maneja la economía mejor que Félix Bautista. Jean Tirol es un... Ese ni le lleva la maleta ese. Cristóbal Colón bajo la lupa de académicos. COE pide estar atentos a la ruta de la tormenta. Presidente inaugura escuelas en Puerto Plata. Basura del río Sama obstaculiza desarrollo del turismo en la capital. Estas son las principales informaciones que están contenidas en los periódicos Hoy y Listín Diario, rotativos de mayor circulación en nuestra provincia de San Cristóbal. Vamos a un corte y continúe con Enfoque de Actualidad. Enfoque de Actualidad, conducido por los destacados periodistas Santo Doñé y Mercedes Castillo, de lunes a viernes, Enfoque de Actualidad, desde las 7 de la mañana, por Cablevisión Canal 8, la comodidad en su hogar. Diario Acontecer, un programa de entrevistas y reportajes con todo el acontecer de San Cristóbal, con la conducción de William Alcántara y Santo Castro, de lunes a viernes a las 8 de la mañana por Cablevisión Canal 8, la comodidad en su hogar, orgullo nuestro. Las mejores producciones cinematográficas están aquí. Drama, suspenso, emoción. Tus actores favoritos lo puedes ver y disfrutar en tu Canal 8. La comodidad en tu hogar, orgullo nuestro. La música, la alegría y diversión están presentes en nuestra programación. Cuando el reloj marca las 12, conéctate con tu espacio Meridiano Musical. Meridiano Musical, por Cablevisión Canal 8, orgullo nuestro. Únete a la Vía en Carreteras y acompaña a Joel Ramírez a descubrir los destinos más importantes y atractivos del país.
haciendo diferentes paradas hasta convertir tus domingos en la revista. Música, cultura, entretenimiento y la mejor diversión. La revista con Joel Ramírez. Domingo 9 de la noche y los miércoles 6 de la tarde. Por Cablevisión Canal 8. Orgullo nuestro. Acompaña al periodista Julito Pereira y sus invitados a debatir y analizar los hechos noticiosos del día a día en su espacio Equilibrio. Hazte parte de la propuesta televisiva que por años ha estado cerca de ti. De lunes a viernes a las 7 de la noche por Cablevisión Canal 8. Orgullo nuestro. Tiempo de Restauración es un espacio dirigido a toda la familia. Esta noche queremos darle la bienvenida y decirle qué bueno que estás con nosotros. Como cada miércoles estamos aquí. Donde tratamos temas fundamentados en la Biblia. Pidan y Dios le dará. Es un programa donde tenemos testimonios de cómo Dios ha restaurado las vidas. También tenemos videos, noticias, entrevistas y mucho más. Bajo la conducción del pastor Marín García, Nelvin Peralta y Kelvin Peñaló. Tiempo de Restauración, todos los miércoles a las 9 de la noche por Cablevisión Canal 8. Orgullo nuestro. Mujer, eres madre, esposa, hermana, amiga. Mujer, eres centro y equilibrio de la familia, espejo donde se mira la sociedad. Mujeres de fe, mujeres de unción. Por eso, te esperamos cada jueves a las 9 de la noche y juntas harán un recorrido de espiritualidad y amor. Entre Amigas, con Mujeres de Unción, por Cablevisión Canal 8, Orgullo Nuestro. Cuando los pueblos sufren, en su corazón nace una esperanza. Cuando los pueblos se levantan, es porque esa esperanza vive. Guión del Pueblo es un programa distinto para usted, un programa de investigación y de soluciones. Todos los sábados a las 6 de la tarde por este, su canal 8. La salud y orientación te la presenta el doctor Brígido Montaz cada sábado desde las 10 de la noche en tu programa Orientación Médica. Orientación Médica, por Cablevisión Canal 8, la comodidad en su hogar. Cada semana tú tienes la oportunidad de conocer la vida completa de tus artistas favoritos con la conducción de Eliana Nova. Todos los sábados a las 9 de la noche y el domingo a las 12 del mediodía te acompaña en Trayectoria por Cablevisión Canal 8, la comodidad en su hogar. Como la pelea clásica del último sábado de cada mes. Es todos los sábados por Cablevisión Canal 8, su programa Boxeo y Algo Más. Únete a La Vía en Carreteras y acompaña a Joel Ramírez a descubrir los destinos más importantes y atractivos del país.
haciendo diferentes paradas hasta convertir tus domingos en la revista. Música, cultura, entretenimiento y la mejor diversión. La revista con Joel Ramírez. Domingo 9 de la noche y los miércoles 6 de la tarde. Por Cablevisión Canal 8. Orgullo nuestro. La música, la alegría y diversión están presentes en nuestra programación. Cuando el reloj marca las 12, conéctate con tu espacio Meridiano Musical. Meridiano Musical, por Cablevisión Canal 8, Orgullo Nuestro. Acompaña al periodista Julito Pereira y sus invitados a debatir y analizar los hechos noticiosos del día a día en su espacio Equilibrio. Hazte parte de la propuesta televisiva que por... Bueno, de vuelta con ustedes en Enfoque de Actualidad, con las noticias locales más relevantes hasta este momento. Señores, y estamos arropados de mucha droga, eso lo sabe todo el mundo. Y en la comunidad de Jaina se mató a un sargento de la policía en el departamento de antinarcóticos de esa institución. Vamos a ver esa información que nos tienen la gente del Centro Sur de Noticias. Gracias a ellos tenemos esta información. El hecho ocurrió en la casa número 21 de la calle Manuel de Jesús Galván del municipio de Jaina, San Cristóbal. Los agentes antinarcóticos se presentaron a la residencia del sargento policial muerto a un supuesto allanamiento donde se originó el tiroteo. Oficiales de la Policía Científica y de Homicidio se presentaron a la escena del crimen, al igual que Rosa Melenciano, médico legista, para levantar el cadáver. En otra información, una mujer de 23 años mató a otra de 48 utilizando una arma blanca, informó la Policía Nacional. Carmen Lucrecia Fructuoso de la Rosa murió cuando recibía atenciones en la sala de emergencia del Hospital Público del municipio de Sabana Grande de Palenque. La homicida fue identificada por la Policía Nacional como Miguelina Patricia Encarnación, de 23 años, quien fue apresada de inmediato por la Policía Nacional. La médico legista doctora Bélgica Nibar acudió a la morgue del hospital para ordenar trasladar el cadáver al Instituto de Patología Forenses. Se informa que ambas mujeres tenían problemas personales que originó la tragedia. Yanelki Sánchez, Centro Sur de Noticias. Bueno, una noticia muy lamentable, el deceso de esa señora por una trifulca. La gente está en los últimos tiempos con unos niveles de violencia muy elevados. Hay que bajar el tono, hay que contar hasta 10 para no verse en situaciones difíciles que puedan, porque ya después que una persona, la vida es algo invaluable, eso no tiene precio. Bueno, y entonces hoy, como todos conocemos y sabemos, y pienso que la mayoría de la gente responsable irá a la marcha que hay para pedir la renuncia del alcalde Raúl Mondesí. Vamos a ver, ayer, en el día de ayer estuvo aquí la licenciada Luceneida Mejía. Vamos a ver el llamamiento que ella hizo a la población para la marcha del día de hoy. Sí, nuestro señor. La marcha va a partir desde la plazoleta de los constituyentes a las 9 de la mañana. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo a las mujeres y a los hombres de San Cristóbal? Cambiemos el pasito. Dejemos de estar mirando qué otro hace, que otro pueblo dice, que otro pueblo protesta. Protestemos nosotros, marchemos nosotros, una marcha cívica que va a contar con la presencia de sacerdotes de la Iglesia Católica, de pastores de las iglesias evangélicas,
y de personas de la comunidad que no pertenecen al movimiento solo que son San Cristóbal, son de San Cristóbal. Y necesitamos salir de esta situación que tenemos. Señores, ese fue el pedimento que hizo la señora Luceneida Mejía, quien es del Foro por la Transparencia de San Cristóbal, y es una especie de jornada para llamar la atención a las autoridades, tanto locales como nacionales, y ejercer el derecho a la protesta cuando las cosas no se hacen adecuadamente. Es una protesta cívica, volvemos y reiteramos. Y también se tiene, esto es el inicio prácticamente o el comienzo de algo que esperamos que se siga implementando aquí en San Cristóbal, porque no solamente hay desastre financiero en el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, hay en otras entidades públicas y hay que mejorar nuestra economía. Todo el que recibe un peso del Estado Dominicano o del gobierno tiene que transparentarlo, tiene que saber en dónde se invirtió. No es una cuestión que se te da ni que tú heredas. Es el dinero de todos y de todas. También vamos a ver la opinión del exalcalde José Montás respecto a la marcha que está pretendida para el día de hoy. En una hora, 10 minutos estaremos por allá en la marcha en contra de toda esta corrupción administrativa municipal. Vamos a ver lo que dijo el exalcalde José Montás. El Movimiento por la Transparencia Municipal convocó a una marcha este martes partiendo desde la plazoleta de los constituyentes de la Avenida Libertad hasta el Palacio de Justicia para exigir que los funcionarios judiciales actúen en contra del alcalde Raúl Mondesí, quien está acusado de supuestamente malversar más de 76 millones de pesos. El presidente del Comité Municipal del Partido de la Liberación Dominicana en esta ciudad de San Cristóbal, José Bienvenido Bontás, aseguró que la convocatoria a marcha debe ser apoyada al 100% por todos los sancristobalenses. La marcha también es organizada por el Frente Amplio de Lucha Popular, la Federación de Mujeres Campesinas, Junta de Vecinos y otras organizaciones representativas del municipio. Yanelqui Sánchez, Centro Sur de Noticias. Muchísimas gracias a Yanelqui y a todo el equipo periodístico de Centro Sur de Noticias, que siempre las informaciones locales que vertemos es por las investigaciones que ellos hacen y por los reportajes. Muchísimas gracias. Pues ahí ustedes estuvieron observando y escuchando lo que dijo el exalcalde José Montás, de que el pueblo debe apoyar esta marcha cívica que se hará en una hora y 10 minutos. Sabemos que hay gente, la gente de a pie, común y corriente, también tiene opinión sobre el desastre municipal de este pueblo. Vamos a ver y a escuchar a algunos ciudadanos que han vertido su opinión acerca de esta marcha. Sí, ya se perdería. Porque aquí no están trabajando en San Cristóbal, estamos llenos de basura. Eso se ve bien porque aquí tú estás por un desastre, aquí en San Cristóbal, que no anda. Aquí tú estás por podrido, por donde quiera un bajo, por donde quiera un etcétera. Estamos empapados del asunto y yo creo que lo más factible para Raúl, lo más conveniente para él, es que haga que renuncie al ayuntamiento, le dé paso a otro, porque sabe que él no ha cumplido con lo que tenía que cumplir. Bueno, es respaldable porque la situación que estamos viviendo es demasiado crítica. Si él no puede estar ahí, no va a resolver que se vaya, que le dé el paso a otro. Sí, porque se ha portado mal, el pueblo está lleno de basura. El apoyo. Con la mano de la basura que hay aquí. Pero no es que el cuidado de renunciar, es que no pudiera estar ahí. Es que no pudiera estar ahí, es que él no sirve para eso. Es lo que sirve para agarrar un bate, para jugar pelota, él no sabe de eso. Él no sabe de basura. ¿Entiendes? No, él dice que iba a batear la basura, él no sabía cómo batear, él no sabe batear pelota. No hay ningún síndico como ese. Eso es lo único que usted hace, es jugar gallo, toda la gallera, jugándole gallo, jugando los cuartos del pueblo. La enfermedad de la gente por ahí proviene, toda esta enfermedad mala que hay. Y hombre no está haciendo nada aquí. Bueno, esos fueron ciudadanos comunes y corrientes de nuestras calles
que fueron abordados por nuestros periodistas de Cablevisión Canal 8 y de Centro Sur de Noticias y vertieron su opinión sobre la gestión administrativa municipal de Raúl Mondesí, que penosamente ha sido un desastre, para nadie es un secreto, aunque todavía hay quienes están defendiendo con toda su buena fe en una oportunidad, muchos dentro de los que me incluyo, penosamente, y hago mi mea culpa, también lo defendí en su oportunidad. Pensaba que iba a ser una labor, pues yo pensaba que Raúl Mondesí iba a ser el verdadero síndico histórico de aquí de San Cristóbal. Penosamente ha sido lo inverso. Qué pena, qué verdadera lástima. Señores, así con esta información llegamos al final del programa Enfoque de Actualidad. Antes, como cada día de lunes a viernes, compartimos una frase. En esta oportunidad es una frase de Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón fue el esposo de Eva Duarte Perón, la famosa Evita de Argentina. Pero él también tenía sus luces. Fue un político y militar y fue presidente de la República de Argentina en 3 ocasiones. Y él decía lo siguiente: la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Con esa frase nos despedimos de ustedes. Será hasta mañana, si Dios, usted y yo lo permitimos. Pero antes quiero desearle un feliz resto del día y que vaya con nosotros a marchar en esa marcha cívica que tendremos a las 9 de la mañana desde la Plaza Lo Constituyente por un San Cristóbal mejor. Que renuncie Raúl Mondesí.